Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de informática y nuevas tecnologías. Hoy veremos qué es un ordenador, cuáles son sus componentes y empezaremos a trabajar con él. Comenzamos. El desarrollo de las nuevas tecnologías han marcado un antes y un después en la sociedad actual. Y con la popularización de estas tecnologías digitales, especialmente las redes sociales, el medio digital se ha convertido en un nuevo espacio de interacción. Ordenadores, tablets, móviles, relojes inteligentes, libros electrónicos. Las nuevas tecnologías se encuentran en nuestro día a día, agilizando y ampliando la capacidad de desarrollo de muchas de las actividades que llevamos a cabo en nuestro quehacer diario. Además, desde cualquier lugar y momento podemos comunicarnos o acceder a Internet, permitiéndonos acercarnos a más cantidad de información y más rápidamente, lo cual nos brinda un mundo de nuevos horizontes y posibilidades. Para empezar, vamos a centrarnos en el ordenador y más concretamente en el de sobremesa. Y en posteriores clases nos centraremos en otros dispositivos, teléfonos, tablets y ordenadores portátiles. Un ordenador o sistema informático es el conjunto de elementos que necesitamos para poder utilizar aplicaciones informáticas. Se trata de un equipo que nos servirá para desempeñar tareas de ofimática, de navegación y otros contenidos multimedia. El ordenador es como una caja de herramientas, donde podemos escoger la que más nos convenga para llevar a cabo un determinado tratamiento de los datos. Por ejemplo, podemos utilizar las herramientas de escribir para redactar una carta. O podemos utilizar la calculadora para hacer cálculos con números o la herramienta de dibujo para pintar un cuadro. O incluso podemos utilizar la aplicación de juegos para simplemente pasar un rato entretenido jugando a un solitario. El ordenador, en comparación con otras herramientas de trabajo como puedan ser una máquina de escribir o una calculadora, una agenda, pues si las comparamos, podemos ver que el ordenador ofrece muchas ventajas, entre las cuales podríamos destacar las siguientes. Por un lado, es mucho más rápido y mucho más preciso. Permite efectuar correcciones sobre tareas ya realizadas de una manera muy sencilla, sin tener que empezar otra vez de nuevo. Por otro lado, también permite guardar trabajos que estemos haciendo en la memoria para poder verlos o poder modificarlos más adelante. Y por último, permite grabar y almacenar una gran cantidad de información sin apenas ocupar espacio. A continuación,
Vamos a ver cuáles son los componentes del ordenador. Lo primero que deberíamos decir es que los componentes más básicos de un ordenador lo forman el hardware y el software. Y alguno me dirá, ¿el qué? Bueno, vamos a ver cada uno en detenimiento. El hardware es el aspecto físico, rígido, concreto y tangible de los sistemas. Son las piezas, los componentes que podemos tocar, los que podemos intercambiar, los que podemos romper, etc. Es así como el cuerpo físico del ordenador, ¿vale? En dicha categoría se incluyen, en primer lugar, los componentes que vamos a llamar vitales de procesamiento, que son la unidad central de procesamiento, llamada CPU o procesador, y los dispositivos de almacenamiento, la memoria y los discos duros. También dentro de esta categoría podemos incluir los dispositivos periféricos, que son los accesorios independientes del sistema que se le conectan para permitirle desempeñar diversas funciones. Estos periféricos son, digamos, dispositivos opcionales y son complementarios. Por eso se pueden conectar en cualquier momento, todas las veces que los necesitemos, y lo único que tenemos que hacer es realizar el proceso de instalación cada vez que conectemos un nuevo periférico. Pero a continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a ver en detalle algunos de los que estamos hablando. El primero que vamos a ver es la torre. ¿Por qué? Porque es, sin duda, la parte más importante del ordenador. A veces es malamente llamada CPU, ya que esta es la pastilla donde se ejecutan los programas y está dentro de la torre. La torre es precisamente donde se encuentra dicho procesador y es el que permite el funcionamiento del ordenador, la CPU. Pero no solo encontramos este elemento dentro de la torre, también podemos encontrar otros componentes, como por ejemplo la placa base. La placa base, conocida también como placa principal, placa madre o tarjeta madre, en inglés se denomina motherboard, es la primera placa de circuitos impresos del ordenador. Esta contiene rutas eléctricas o buses que permiten el desplazamiento de los datos entre los diversos componentes de un ordenador. Todas las partes de un ordenador se conectan de una forma u otra con la placa base. Esta alberga varios componentes importantes, como son la unidad central de procesamiento, de la que al cual hemos hablado anteriormente, de la CPU, la memoria de acceso aleatorio, memoria RAM, el chip del sistema básico de entrada y de salida, BIOS, así como de otros chips y circuitos, conectores internos y externos, ranuras de expansión, zócalos y diversos puertos. Y si tan importante es la CPU, pues vamos a dedicarle por lo menos un poco de atención.
La CPU, unidad central de procesamiento, digamos que a veces es llamada simplemente procesador, se considera el cerebro del ordenador. Es el elemento más importante con respecto a la capacidad de cómputo de un ordenador. La mayoría de los cálculos en un sistema los realiza el procesador. La CPU es la que se encarga de interpretar las instrucciones de los programas informáticos. Procesa cada uno de los datos de entrada realizando operaciones lógicas y aritméticas para finalmente obtener una salida o un resultado. Los procesadores tienen distintos factores de forma y cada uno requiere una ranura particular en la tarjeta madre. Los fabricantes de CPU más conocidos son Intel y AMD y casi todos los ordenadores que utilizamos tienen procesadores de estas marcas. Por otro lado, tenemos la memoria de acceso aleatorio o memoria RAM. Esta memoria es el componente donde se almacenan temporalmente los datos y los programas utilizados por la CPU. La RAM, digamos que es una memoria volátil, es decir, que su contenido, en cuanto se apaga el ordenador, se borra. Y se llama de acceso aleatorio porque no es necesario seguir un orden estricto para utilizar la información que almacena. Esto hace que su contenido pueda ser escrito o pueda ser leído muy rápidamente por la CPU. Los módulos de memoria RAM se insertan en las ranuras de memoria que tiene la tarjeta principal de la que hemos hablado antes. Una mayor cantidad de RAM mejora el rendimiento del sistema, ya que permite almacenar en ella más información. La cantidad máxima de memoria RAM está limitada por las características de la tarjeta principal y de la CPU. Bien, recapitulamos. Estábamos hablando de la torre y dentro de la torre hemos hablado por un lado de la placa base, hemos hablado de la CPU y hemos hablado de la memoria RAM. Bien, pues ahora lo que nos toca es hablar de los dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento son componentes utilizados para guardar o grabar datos, ya sea de forma temporal o de forma permanente. Estos se dividen según su tipo en magnéticos, ópticos y semiconductores. Los que más se utilizan son la unidad de disquete, la unidad de disco óptico, la unidad de disco duro y más recientemente la unidad de estado sólido. Vamos a verlos uno a uno. De los primeros que vamos a hablar son de la unidad de disquete. La unidad de disquete o la disquetera se utiliza discos magnéticos extraíbles de 3,5 pulgadas. Las primeras versiones eran de 5,25 pulgadas. Estos discos podían almacenar hasta 1,44 megas de datos. La verdad es que podían ser útiles a la hora de un fallo en el sistema, ya que se podían utilizar para arrancar el ordenador.
con los llamados disquetes de arranque. Actualmente, la unidad de disquete se considera una tecnología antigua y muy rara vez se utilizan. O sea, es simplemente que conozcáis que existen, que sepáis qué son y para qué se han utilizado, pero lo más probable es que no tengáis que utilizarlos. Por otro lado, está la unidad de disco óptico. Esta se llama así porque utiliza un láser para leer los datos almacenados en medios ópticos como el CD o el DVD o el Blu-ray. Estos medios ópticos pueden estar previamente grabados y ser únicamente de solo lectura o pueden ser regrabables, es decir, que permiten el borrado y la escritura de datos varias veces. Las capacidades de estos medios pueden variar desde los 700 megas para los CDs hasta los 50 gigas en el caso de los Blu-ray de doble capa. Por otro lado, tenemos la unidad de disco duro. Este es, sin duda, otro elemento importante en el listado de las partes de un ordenador. ¿Os acordáis? Teníamos por un lado la CPU, la memoria, hemos hablado de la memoria RAM, y ahora estamos hablando de la unidad de disco drive. Este componente es el principal dispositivo de almacenamiento en un ordenador. Contiene, por un lado, el sistema operativo y por otro contiene las aplicaciones informáticas que estén instaladas. Además, también se utiliza para almacenar otros archivos digitales, como por ejemplo música que tengamos guardada en el ordenador, vídeos, fotos, etcétera. Los discos duros tradicionales utilizan tecnología de almacenamiento magnético. En su interior hay platos magnéticos en los que se graba la información. Estos platos giran a gran velocidad y los datos son escritos o leídos por medio de los llamados cabezales. Por último, os voy a hablar de la unidad de estado sólido SSD, Solid State Drive, que es la nueva tecnología que pretende reemplazar a los discos duros tradicionales. Estas unidades de disco no tienen partes móviles y utilizan semiconductores para almacenar la información. Al no tener partes móviles, las unidades de estado sólido utilizan mucha menos energía y además no producen ningún ruido. Por otro lado, además, son menos sensibles a los golpes. Además, tienen una ventaja muy importante y es que tanto la escritura como el acceso a los datos es muchísimo más rápido. Y bueno, hasta aquí os puedo hablar de, digamos, las cuatro diferentes, los cuatro diferentes dispositivos de almacenamiento. Cuando hablemos de formas de almacenar la información, hablaremos de la nube, que es uno de los términos que más se ha puesto de moda en los últimos tiempos en el sector tecnológico. ¿Vale? Porque es un almacenamiento, es un servicio que permite almacenar datos transfiriéndolos a través de Internet a otra red en un sistema de almacenamiento externo que mantiene un tercero, lo que permite, sobre todo a grandes empresas, el almacenamiento de grandes cantidades de datos sin tener la necesidad de comprar y administrar su propia infraestructura de almacenamiento de datos, además de poder acceder a ellos desde cualquier lugar
y en cualquier momento. Pero no os preocupéis, ya hablaremos de ello tranquilamente cuando toque. Seguimos con los componentes de la torre. Bueno, lo siguiente de lo que vamos a hablar son las tarjetas del ordenador. Las tarjetas, vamos a hablar de las tarjetas de expansión, las tarjetas de red, de la tarjeta gráfica. Entonces, bueno, la primera, las tarjetas de expansión, son tarjetas que sirven para aumentar las funcionalidades de un ordenador. Digamos que son componentes con diversos circuitos integrados y controladores que se integran en la placa base. Las tenemos que insertar en unas ranuras de expansión que tiene la placa y hay varios tipos. Se usan normalmente para añadir memoria, puertos adicionales, unidades de disco o algún controlador de vídeo o de red, de audio, etc. Su uso está cada vez más extendido de dispositivos con conexión USB y la integración de audio, vídeo y red en la placa base han hecho que las tarjetas de expansión no sean tan necesarias en la actualidad. Las que se utilizan con mayor frecuencia son, por un lado, la tarjeta de red y por otro lado, la tarjeta gráfica. La tarjeta de red permite conectar el ordenador con la red informática. Dependiendo del tipo de tarjeta de red que se esté utilizando, la conexión se puede realizar mediante cable de red o de forma inalámbrica. Y luego, por otro lado, hemos dicho que estaba la tarjeta gráfica. Es también parte importante, ¿vale?, del ordenador, la tarjeta gráfica. Y bueno, este componente proporciona la capacidad gráfica de un ordenador. La tarjeta de vídeo, que es otra forma de llamar a la tarjeta gráfica, se encarga de procesar los datos provenientes de la CPU y los transforma en información que puede ser vista en dispositivos de salida gráfica. Gracias a ella podemos ver imágenes, ver películas o ver juegos en el monitor del ordenador. Nos quedan dos elementos por ver. Por un lado, la fuente de alimentación y por otro lado, el sistema de refrigeración. La fuente de alimentación es la encargada de proveer de energía al ordenador, convirtiendo la corriente alterna de la toma de corriente de la pared en corriente continua, que es de menor voltaje. Esta conversión es sin duda necesaria, ya que los componentes electrónicos del ordenador trabajan con corriente continua. Las fuentes de alimentación tienen varios conectores para alimentar a las distintas partes de un ordenador y los diversos puertos de la tarjeta base. Por último, nos queda hablar del sistema de refrigeración. Y es que el flujo de corriente a través de los diferentes componentes eléctricos genera calor y las partes de un ordenador funcionan mejor cuando se mantienen a baja temperatura. El exceso de calor puede hacer que el ordenador funcione más lento o incluso puede dañar determinados componentes. Por eso es por lo que los ordenadores necesitan refrigeración. Entonces, aparte de los ventiladores instalados en los diferentes gabinetes, es necesario un disipador térmico que le quite calor al núcleo de la CPU. Ese disipador térmico muy a menudo se complementa con un ventilador, como podéis ver en la imagen, que se coloca justo encima.
Además, es que hay otros componentes que también generan mucho calor, como por ejemplo las tarjetas de vídeo. Y a veces también incluso se le tienen que colocar ventiladores. En los ordenadores más potentes y más sofisticados pueden utilizar incluso sistemas de refrigeración por agua. Aunque ya os he terminado de nombrar los diferentes componentes, sin embargo, sí que me gustaría, aunque no sea un dispositivo electrónico ni un componente del ordenador, sí me gustaría por lo menos mencionaros lo que es la caja física del ordenador, ya que es un elemento que también se incluye en la lista de partes de un ordenador. Esta caja, conocida también como la carcasa, ¿vale? Sirve para dar soporte a los componentes internos del PC. Pero es que además cumple con la función de brindarles protección adicional y están diseñadas para mantener refrigerados los componentes internos, para que circule el aire a través de ellas. Este proceso evita el recalentamiento de los componentes del ordenador. Normalmente las carcasas están hechas de plástico, de acero o de aluminio. Y bueno, pues existen múltiples formas y estilos. Bueno, lo que nos queda ver a continuación serán los periféricos, pero esos los veremos en el próximo vídeo. Hasta entonces, que os vaya muy bien. Hasta luego.